en la calle marchando para reafirmar que queríamos cambios necesarios en Chile, siendo que hay sectores políticos, sectores que creen que no es necesario cambios. Nosotros decimos sí, hoy día son necesarios los cambios y es por eso que estamos en la calle marchando y movilizándonos. Estamos en la calle parados para reclamar que se cumpla el compromiso que la presidenta Bachelet y la nueva mayoría puso en sus discursos. Estamos cansados de los abrazos, de las fiestas y al final nada. ¿Quién pierde? Solamente la educación, los profesores y los alumnos de nuestro país. Hemos podido ver que este gobierno, que supuestamente venía con intenciones de diálogo, lo único que ha hecho es enviar reformas a espaldas del movimiento estudiantil. Lo único que ha hecho es seguir profundizando este modelo neoliberal y mercantil de educación. En este momento lo que estamos solicitando nosotros como movimiento estudiantil es que poder tener una incidencia mayor dentro de la reforma educacional, porque sabemos que la reforma no puede llevarse a cabo sin los actores sociales pertinentes, es decir, las organizaciones sociales como el movimiento estudiantil, el colegio de profesores, entre otras. Entonces en este momento lo que estamos buscando nosotros y estamos exigiendo particularmente es que la reforma se haga de manera participativa. No queremos más reformas de cuatro paredes, estamos cansados de la política de los consensos y lo que estamos buscando al fin y al cabo es que la reforma educacional se haga con la ciudadanía de una vez por todas. Que el gobierno de hoy en día no nos están dando los pisos mínimos de participación con el estudiantado y por lo tanto está tratando de levantar su reforma a través de que nosotros los estudiantes le validemos la reforma al participar en la mesa de participación ciudadana. Por eso hoy día los estudiantes nos bajamos a la mesa de participación ciudadana. Como estudiantes de educación superior es nula la confianza que tenemos en el gobierno, en la nueva reforma educacional y todas las reformas que está haciendo el gobierno. Necesitamos algo que sea más de fondo. Ninguna confianza, tanto en la salud como en la educación, nosotros no confiamos y es por eso que manifestamos hoy en día y está esta manifestación que no, la salud y la educación van de la mano, pero no estamos conformes con lo que nos está entregando el gobierno hoy en estos momentos. La reforma educacional no ataca a lo que nosotros, al menos como anarquistas, estamos hoy en día representando. No ataca el principal problema del sistema escolar, que es la escuela como tal, como construcción de sujeto funcional al sistema capitalista, y sin embargo estamos discutiendo sobre financiamiento, sobre lucro y cosas que son accesorias a la educación, es decir, no estamos cambiando la educación realmente con esto. Nosotros creemos en la única fuerza y herramienta que tenemos nosotros, que es la determinación de los trabajadores a participar activamente junto a los estudiantes y tomándonos las calles. Es la única forma, la movilización y la organización. De otra manera, esperando que ellos nos den los remedios que según dicen que tienen para los trabajadores son puras mentiras. Yo creo que el tema de la reforma, el gran problema que tiene es la falta de participación real del movimiento estudiantil. Porque así como la reforma tributaria, en este momento la están cocinando en un lugar que no debiera cocinarse. Debiera conversarse, discutirse con los estudiantes, con los profesores, con los verdaderos actores de los cambios y las transformaciones. Por lo tanto, se ve como mucha confusión, el gobierno no tiene convicción, Bachelet tampoco se la juega por ella, y es por eso que es tan importante la movilización social. Y deberíamos estar todos en la calle apoyando que la educación sea pública, gratuita, laica y de calidad. La educación gratuita es devolverle a los trabajadores, al pueblo, lo que tuvo antes del golpe de Estado y que con la municipalización de la educación en el año 81 se rompió, se destruyó. La educación gratuita en Chile es para transformar Chile, es tal cual. O sea, hoy día necesitamos una educación que sea un arma transformadora realmente, un arma que nos conduzca a ser un país en su totalidad, más bien a poder mejorar la calidad de vida que nuestro país tiene. O sea, hoy día la educación es un arma fundamental para poder transformar nuestro país y también transformar nuestro mundo.